recordamos que estamos en Canal 10, en la TDT, en el norte de Tenerife, a través del Canal 30 y en el sur, en el 38. En los próximos minutos les vamos a hablar de agricultura, de ganadería y pesca. Nos encontramos en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, junto al consejero Jesús Morales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo esto, consejero, porque como estas entrevistas salen por la mañana, por la tarde y por la noche, pues se saluda directamente. Buenas. Buenas quedaría mejor, más resubido. Consejero, ¿cómo se encuentra? Bien, empezando un año, el 2019, que esperemos que sea el año de la recuperación definitiva, ¿no? Yo creo que son muchos los retos a los que nos enfrentamos, son positivos los datos que nos hemos encontrado a lo largo de estos últimos años, en materia de empleo, en materia de comercialización, en materia de actividad económica en el sector primario, pero bueno, toca seguir trabajando para que sigan mejorando dichos datos. Nunca mejor dicho, aquí podríamos aplicar eso de sembrar para recoger. Ahora el 2019 será para recoger esos frutos, ¿no? Sobre todo hablo ya de frutos de esta gestión, ¿no?, que ha realizado en estos años. Sí, claro, estamos hablando también de frutos políticos, ¿no? Estamos hablando que se van a producir las elecciones ahora el 26 de mayo de este año. Está claro que desde el Cabildo, el presidente Carlos Alonso y todo el equipo, pues ha llevado, yo entiendo que un gran trabajo, seguramente, como todo en la vida, ¿no? Siempre hay cosas que podrán mejorarse. Pero yo entiendo que lo que son las competencias del Cabildo, yo creo que eso es importante también detallarlo, ¿no? Pues se han cumplido las expectativas, ese programa electoral en un amplio, digamos, un amplio porcentaje, muy amplio, y seguimos trabajando. Hemos, en el caso de agricultura, hemos abierto, por ejemplo, el Museo del Tanque muy recientemente, yo creo que una obra que llevamos. ¿Cuántos años lleva ese museo ya terminado? 20, bueno, terminado no, porque se tuvo que invertir una serie de inversiones para poder habilitarlo y adaptarlo a que sea público. Se ha mejorado la disponibilidad del agua, la calidad del agua también en muchas zonas. Hemos pasado de 16 millones de metros cúbicos a 20 millones de metros cúbicos, 20 y medio. Estamos hablando con una cantidad muy importante, un 20% más de agua que hemos puesto a disposición en los últimos 4 años. Hemos ampliado nuevas líneas de subvenciones, sobre todo al sector ganadero. Próximamente vamos a sacar una, que ya está próxima a publicarse, para pequeñas inversiones en granja. Hemos sacado, digamos, rescatado las de agroindustria, para mercadillos también, para mercados del agricultor, que en su momento también, digamos, que se tuvieron que quitar, subvenciones en este caso a las cofradías de pescadores. Hemos trabajado muchísimo en materia de comercialización, en materia de valorización de nuestros productos. Yo creo que es importante ese trabajo de las actividades formativas a nivel de las agencias de extensión agraria, ese asesoramiento que se lleva a cabo día tras día por parte de nuestros agentes de extensión. Hemos hecho proyectos muy específicos sobre el aguacate, sobre el tomate, sobre los tropicales, proyectos que han tenido bastante hincapié, ese protocolo de exportación de las papas antiguas, que yo espero que próximamente pueda estar autorizado por la Unión Europea. En materia de pesca, la marca de pesca artesanal, que la implantamos en este mandato. Seguimos trabajando y esperando que el Estado por fin nos conceda esas reservas marinas que hemos solicitado para Tenerife. Pero digo, un pequeño resumen de lo que hemos hecho en agricultura. Después, en materia de todo el Cabildo, pues yo creo que hemos avanzado muchísimo en materia sociosanitaria. Muchas de las residencias que se están acabando en el sur de la isla, por ejemplo, en Guía de Isora, se va a acabar gracias al Cabildo de Tenerife. Estamos hablando de que las carreteras, que son de nuestra competencia, pero eso también hay que dejarlo claro, lo que son las vías insulares, se han asfaltado prácticamente todas. Todavía se sigue trabajando en un nuevo plan de asfaltado, con lo cual se ha mejorado muchísimo. Evidentemente seguimos con ese, digamos, con ese trabajo para que las obras de interés general del Estado, en este caso estamos hablando del Sierra Línea Insular, el Oroteanda, estamos hablando en este caso también de la ampliación de la TF1, incluso el carril Bilbao de la TF5 puedan ser una realidad pronto. Obras que yo creo que siempre hay que destacar, que no son del Cabildo, pero simplemente yo creo que por responsabilidad el Cabildo, digamos, tiene que asumir ese papel de liderar ese trabajo, aunque a veces sea ingrato, ¿no? Asumir un papel que no es tuyo, asumir una competencia que no es tuya, pero está claro que sí es un problema de la isla, es un problema que tenemos que resolver. Las becas de inmersión lingüística, yo creo que eso también es un gran paso que hemos dado para nuestros jóvenes. Hay una política en el Cabildo de Tenerife, lo que es el Tenerife 2030, es de preparar a nuestra gente. Yo creo que el principal capital que tenemos en
creo no, seguro. El principal capital que podemos tener en la isla es el capital humano al que tenemos que preparar. Cuando hablamos de que tenemos un sector turístico pujante, que los datos son bastante positivos, porque se ha trabajado mucho también desde el Cabildo en la conectividad aérea, muchas de las líneas aéreas vienen por ese trabajo que se lleva a cabo desde Turismo de Tenerife. Pero ese capital humano tenemos que formarlo, tenemos que capacitarlo para que puedan entrar a trabajar en nuestro sector laboral, que no tengan que venir de fuera. Muchas veces dicen, no, es que aquí no tienen la formación suficiente, pero yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando, esa formación específica, esas becas de inmersión lingüística, nuestros jóvenes van a otros países a formarse para que seamos una isla bilingüe. Yo creo que eso es un objetivo claramente irrenunciable, el parque científico y tecnológico en materia de innovación que se abrirá, ese trabajo de energías renovables. Yo creo que eso es un trabajo también en el Cabildo, ha contribuido enormemente, en el que, bueno, yo creo que si vamos por el sur, o aquellos que vamos por el sur, Se nota la cantidad de molinos. Estamos sí. hablando de que la y de todas las compañías. Sí, de todas las compañías. O sea, la penetración de energía renovable ahora mismo está en torno a un 20%. Yo creo que eso es un hito muy importante. Y como me decía un amigo el otro día, dice, bueno, no yo solo... Yo me asusté en esa autopista al sur el otro día, No solo las energías renovables, sino, fíjate tú, antes uno iba por la autopista, no tenía nada que ver, pero ahora se pone uno a ver qué molino funciona molino no. Sí, es verdad. O sea, hasta el tamaño de esos molinos. Entonces, vas como más entretenido mirando cuál se mueve, cuál no se mueve. Pues sí. Me hizo gracia el comentario porque tiene su realidad, pero está claro que ese aumento en las energías renovables es muy, muy importante, el trabajo que se lleva con el voluntariado social, todas las obras que se hacen en el destino turístico. Yo creo que también se han hecho muchas obras en nuestro destino turístico. Bueno, en fin, yo creo que son muchos los aspectos que desde el Cabildo, el presidente Carlos Alonso y todo ese equipo, pues han impulsado para mejorar nuestra isla. No nos olvidemos que ahora mismo la isla de Tenerife es la que presenta mejores datos de toda Canarias. Yo creo que eso y también. Y los económicos son buenos, además. Efectivamente, y esos datos son fruto de un trabajo que hay detrás y de una visión pues bastante clara que tenemos de lo que queremos para la isla de Tenerife. El turismo lo hemos diversificado. Yo creo que eso también es una apuesta importante por nuestro destino turístico. Nos hemos escapado. Sí, que no solo sol y playa. Hemos introducido la gastronomía como un elemento atrayente de nuestro turismo, la naturaleza, todo lo que es el turismo de naturaleza, de deporte, todo el trabajo que se hace a nivel de las escuelas bases con deportes de Tenerife. Yo creo que a nadie se le escapa toda la cola, las Copas Cabildo, todos los torneos que tenemos en materia de deportes y sobre todo, como decimos, trabajando en la base es otro de los aspectos, pues yo creo que fundamental de los que nos debemos de sentir pues bastante, bastante orgullosos. Evidentemente, por eso digo que quedan cosas por hacer. Claro. Somos conscientes de que quedan cosas por hacer, pero si hacemos un resumen y un balance de lo que se ha hecho desde el Cabildo, pues yo creo que es un balance bastante, bastante positivo e insisto en lo que nosotros tenemos la capacidad de decisión. Consejero, me nombrabas la palabra equipo dentro del equipo que lidera Carlos Alonso en el Cabildo de Tenerife. Parte de ese equipo eres tú. Como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, y dentro de Agricultura, evidentemente, tenemos que hablar de los vinos de Tenerife. Esa es una tarea que queda pendiente, ¿no?, lo de la denominación de origen Tenerife. Está presentada está presentada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Mm. Ahora se abrió un plazo de alegaciones en su momento, pero es un trabajo que ya está caminando, es un trabajo que esperemos que sea realidad pronto. Yo creo que es necesario. Mm. Sinceramente, como dijeron una vez, Tenerife necesita un manto, no cinco retales. Claro. O sea, hablaban de que es más importante, digamos, esa de Tenerife, pero yo creo que respetando, y siempre lo hemos dicho, intentando buscar ese sistema que respete también la idiosincrasia de nuestra isla, porque yo lo he dicho más de una vez, no tiene sentido que si estamos en el Barranco de Erques, en Guía de Isora, de un lado sea de Icoden de Autisora y del otro lado del barranco sea la denominación de origen de Abona, cuando la uva prácticamente, vamos, va a ser la misma, estando a la misma cota, pues 5 metros, bueno, 5, 20 o 25 metros separados una de la otra. Por tanto, creo que eso es un trabajo, pero yo creo que también en vino hemos ampliado y hemos diversificado también nuestros formatos, hemos hecho nuevos vinos, hay vinos espumosos, los vinos blancos han mejorado muchísimo con ese proyecto Enomac, hemos avanzado muchísimo en calidad, hemos avanzado muchísimo en comercialización, introduciéndolo en un canal de la gastronomía para posicionarlo en un segmento de mercado superior. Bueno, yo soy de los que incluso dice que ojo, porque podemos morir de éxito porque en determinados momentos ya llega marzo, vino blanco en muchas bodegas no hay. Y el afrutado está agotado. El afrutado está agotado, por tanto nos podemos encontrar, digamos, con ese aspecto. O sea, que yo creo que eso
tiene una parte positiva y una parte negativa, lógicamente. Bueno, y tenemos que trabajar en el próximo mandato, yo creo que uno de los objetivos es trabajar lo que es la parte de la viticultura. Tenemos que intentar, que ya se está haciendo en muchas zonas, yo creo que se puede producir un fenómeno que no es deseable, que es que la isla pueda ir a varias velocidades. Yo creo que eso también la de Tenerife puede compensar esas dos velocidades, porque se está sembrando más en una zona que en el otro, se está sembrando más en el sur que en el norte. Entonces, tenemos que buscar elementos que corrijan y que mitiguen, digamos, este posible desajuste que yo intuyo y me huelo que puede ocurrir en un medio plazo, y antes de que ocurra yo creo que es cuando tenemos que tomar las decisiones oportunas. Se hizo la gala Michelin con nuestros vinos, hemos estado en muchos sitios, hemos estado fuera, en Londres, hemos estado en San Antonio. Y vinos premiados, además. Todos numerosos premios los que reciben nuestros vinos. Yo creo que no los creíamos, yo creo que no nos hemos dado cuenta que hemos avanzado muchísimo. Los vinos, cuando sales fuera, es cuando reconocen tus vinos. Digamos que, como el dicho, que no eres profeta en su tierra, yo creo que estamos cada vez siendo más profetas en nuestra tierra, pero fuera, sobre todo, es donde hay un reconocimiento muy importante en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito, digamos, profesional del vino, donde se reconoce más nuestros vinos. Es que, consejero, la gente lo que no entiende, el consumidor, ¿no? La gente de la calle, vamos a ver, por ejemplo, Ribera del Duero es una denominación de origen, y aquello es grandísimo. Tenerife es una isla chica, es verdad que la orografía, las altitudes, todo esto también tiene que ver, pero claro, con 5 denominaciones de origen, al final, la persona que lo consume desde la península, o desde Francia, o desde Italia, o desde Estados Unidos, no va a saber si es denominación de origen Tacoronte Acentejo, o si es la de Güímar, o si es la de Coden d'Autisora. Por eso, lo de la unificación. Por eso es la unificación, deben de trabajar de forma conjunta. Yo entiendo que va a haber una federación, una asociación de consejos reguladores que sean los que gestionen la DO Tenerife. Ese yo creo que es el objetivo claro que debemos de seguir. Pero el consumidor, cuando viene, no pide un vino de una zona determinada, pide un vino de Tenerife, pide un vino de Canarias, ¿no? O sea, depende de dónde vaya. Y además que en Canarias, no es lo mismo en Tenerife. Pide un vino de la isla, claro. Eso es lo que principalmente pide, un vino de Tenerife. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista del marketing es muy importante el trasvase de uva entre las zonas. Eso es una de las cuestiones importantes, por eso digo, ese equilibrio que tenemos que buscar entre las distintas zonas, sobre todo porque eso favorece al bodeguero, que pueda comercializar un determinado tipo de vino, pero que la uva, si no la tiene en su zona, tendrá que buscarla en otro ámbito de la isla. Claro. Pero yo siempre digo lo mismo, yo soy el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, yo tengo que defender mis viticultores. Por eso yo nunca estoy de acuerdo, pues, digamos, con una DO que permite traer uva de otras islas para embotellar aquí en detrimento del viticultor de aquí. Entiendo que pero aquí en Tenerife, consejero, quiero que le recuerde a los espectadores que el 60% del vino en Canarias es de Tenerife. Sí, estamos hablando que, digamos, el motor, digamos, que empuja el sector vitivinícola en Canarias es Tenerife. Bueno, no tenemos que nada más que ver los últimos premios que hemos conseguido en AgroCanarias, donde el 90% fueron vinos de Tenerife los premiados. O sea, yo creo que hemos hecho un gran trabajo que a veces no se reconoce lo suficiente. Pero no se reconoce aquí, fuera sí. Bueno, fuera se reconoce. Aquí yo creo que sí se está reconociendo cada vez más, pero cuando hemos sabido introducirlo en el sector de la gastronomía, en un segmento de mercado superior, yo creo que eso ha sido un acierto en el que hemos ido trabajando. Es un vino que tenemos donde los costes son superiores, pues tenemos pequeñas parcelas, son más difíciles de mecanizar. No hay la mecánica, claro. En muchos casos tenemos un clima que cuesta trabajar esa viña. Evidentemente hay unos costes superiores. Evidentemente el vino es más caro, pero tiene unas singularidades que no existen en otras partes del mundo. Yo creo que eso también tenemos que preservarlo. El vino no solamente el producto que se consume. Cuando hablamos de vino, hablamos de la historia que tenemos del Tenerife Wine, de cuando Nelson atacaba las Islas Canarias, en este caso Tenerife, y en muchos casos una de las, digamos, de las opciones que se baraja, o de las teorías, es que era porque, digamos, las tropas británicas necesitaban el habituallamiento de vino, y entonces atacaban zonas donde había, o cuando los de la independencia americana, o con las cartas que existen de Franklin, incluso George Washington pidiendo el Tenerife Wine. Tenemos una historia yo estoy seguro que muy pocos vinos del mundo la tienen, y si la tienen, no tienen capacidad de enseñarla. Pero después un territorio, al turista le gusta, como digo, ir a visitar una bodega, ir a visitar el cordón trenzado en la Orotava, que es único en el mundo. Por tanto,
Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no solamente estamos trabajando el vino como producto, estamos trabajando un territorio, estamos trabajando una identidad, estamos trabajando una historia. Y yo creo que esos son elementos fundamentales para apostar por el vino de Tenerife. Siempre me gusta hablar de vino, es normal. Dentro de la agricultura, aunque habrá muchísimas más cosas. Si pasamos a ganadería, otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, es los quesos de Tenerife. Ya que estamos hablando de vino, ahora tenemos que hablar de quesos. Han hecho ustedes ahí una labor importante, tanto con las queserías grandes, con las medianas, pero sobre todo con las pequeñas. Y hay queserías pequeñas, yo qué sé, recuerdo varias. Ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de Majuca, por nombrarte alguna, que no se enfaden el resto. Sí, y por ejemplo, la Granja Ara en Santa Úrsula. Aquí hay en general, el prototipo o el perfil de quesería en Tenerife es pequeñas queserías. E incluso están asociados entre lo que es Asociación de Productores Queseros Artesanos. En su momento sacamos una subvención para la mejora de la calidad de la leche. Este año volveremos a sacar una subvención para mejorar la calidad de la leche. Yo creo que aunque tengamos buenos quesos, yo creo que tenemos un pequeño defecto. ¿Cuál, consejero? Que elaboramos mucho queso para fresco. Yo creo que si queremos posicionar nuestro producto en un segmento de mercado superior, parte de ese producto tenemos que saber trabajarlo. Pero se han puesto las pilas las queserías, ¿eh? Y estamos trabajando en un proyecto nuevo con un maestro quesero que ha venido de fuera, que es de fuera, que ha trabajado a nivel internacional con distintos formatos, quesos de pasta blanda, quesos más curados. Entonces, yo creo que tenemos que innovar y esa es una de las tareas que yo notaba que con respecto a Trasisla. O sea, que solo vendían queso fresco. Sí, entonces necesitábamos dar un salto. Yo creo que necesitamos dar ese salto. Yo creo que hemos empezado poco a poco a trabajar y yo espero que dentro de un tiempo se puedan ver los frutos de ese cambio de mentalidad que estamos intentando aplicar en el sector. Evidentemente el queso fresco tiene una ventaja para la quesería. Es el que produce liquidez, vamos, el que produce tesorería para la actividad económica. Pero evidentemente el otro, claro, si tú lo tienes guardado, tarda más, necesita pasar un proceso de maduración, 6 meses a lo mejor, un producto que el dinero está guardado ahí. Claro, eso tiene sus pros y sus contras. Entonces yo creo que tenemos que enseñar también al productor que hay que tener también una línea de comercialización de ese tipo de productos. No, y los derivados que puede originar el queso también. Claro, te digo, unas queserías han sabido verlo. Yo creo que algunas queserías de la isla has nombrado Majuca, yo creo que también hay que nombrar Montes de Oca, porque es la que más premios ganas a nivel insular, la que suele ganar a nivel nacional, incluso internacional, varios premios. Pues existen otras queserías que han abierto, la de Arico, está la de Benijo. Bueno, existen muchas queserías en la isla. ¿Y todas funcionan? Todas funcionan, pero sinceramente creo que nos falta ese puntito que se la estamos intentando dar con este nuevo proyecto que empezamos ya el año pasado. Hemos hablado un poquito de agricultura, hemos hablado de ganadería, pesca. Bueno, pesca. Aunque el orden de los factores no altera el producto, pero siempre dejamos para el final. Decimos lo mismo, que la pesca al final, yo también lo suelo decir, que al final siempre dejamos la pesca para último, y no, yo creo que tenemos que cambiar ese concepto. En la pesca, bueno, hemos ayudado a los cofradías de pescadores. Este año vamos. ¿Cuántas cofradías de pescadores tenemos? 10 cofradías, trabajamos con 10 cofradías. Le damos una subvención a cada una de las cofradías de pescadores. ¿Para equipamientos, etcétera? Sí, generalmente para equipamiento que complementa la del gobierno de Canarias. Este año le hemos subido a 100.000 euros, le damos 70.000 y ahora este año le damos una línea de subvención de 100.000 euros porque es escasa y esta le venía muy bien porque cubre cuestiones que no cubre la del gobierno de Canarias, por tanto era muy demandada por ello. Hemos hecho la marca de pesca artesanal, sí. Hemos hecho las campañas de pesca artesanal. Bueno, yo creo que en materia de pesca también hemos trabajado con el sector, estamos con el Grupo de Acción Costera, con proyectos que dinamicen no solamente el sector pesquero, sino la costa de nuestra isla. Bueno, en definitiva también yo creo que ahí se ha hecho un trabajo. Lamentablemente falta, como digo, las reservas marinas, un asunto que llevamos mucho tiempo demandando, hace muchos años. Y entendemos que es necesario establecer, empezando por Anaga, una zona donde se pueda proteger, donde tengamos un desarrollo sostenible, donde hay una parte que se pueda desarrollar esta actividad económica, pero después hay otra parte que sea un santuario, por llamarlo de alguna manera, donde pueda existir una multiplicación de las especies sin que puedan ser, capturadas. Eso facilita también un desarrollo. Y lo que es curioso, y lo que se ha dado en muchos sitios, que esas reservas marinas al final son un atractivo turístico. Sí. Porque estamos hablando de que, evidentemente, cuando a los buceadores vienen a Canarias, bueno, no olvidemos que vienen también por ese tipo de actividad deportiva o de ocio, depende como quieras llamarla, les gusta, ver la vida marina. Yo creo que en este caso las reservas marinas aportan vida marina y
creo que además es un sistema donde conviven todos los sectores. La pesca deportiva, evidentemente la pesca profesional, las actividades que estén relacionadas con el turismo subacuático. Bueno, yo creo que en ese sentido es la pena que no haya salido. Le hemos ya al Estado, le hemos dicho por activa y por pasiva la necesidad de implantar esa reserva marina, incluso nos hemos reunido en Madrid en su momento. Le hemos dicho también que... O sea, ¿se lleva tiempo con esto? Sí, eso lleva años. Vamos, uno de los asuntos que cuando yo empecé en el 2014 tomamos como referencia, incluso ya venía de atrás, pero ahí ya nos reunimos en el Estado. Le hemos dicho incluso que nosotros ponemos la inversión o colaboramos en la inversión necesaria para el equipamiento inicial de las reservas, incluso a la hora de su gestión. Bueno, yo espero que en este próximo mandato sea por fin una realidad las reservas marinas de en este caso de Tenerife, empezando por la de Anaga, ¿no? Consejero, eso es una de las cosas que se queda en el tintero, y no por ustedes, sino porque una gestión de otro estamento. ¿Qué cosas crees que se te quedan en el tintero para que haya una continuidad? El proyecto de matadero es otro que ya cuando entramos entendíamos que estábamos haciendo muchas inversiones en matadero para su actualización. Las leyes, digamos, los reglamentos sanitarios van cambiando. Te tienes que adaptar a esa reglamentación sanitaria cuando tienes una instalación ya cada vez... tienes una instalación que tienes que reformar... ¿Se queda obsoleta? No es que se quede obsoleta, pero tienes que hacer reformas. Reformas que cuestan mucho dinero porque, claro, tú tienes una estructura ya determinada y eso conlleva un gasto mayor. Entonces analizamos y pensamos, pues mira, después de 30 años teniendo en cuenta este matadero, pues yo creo que es necesario empezar un nuevo matadero. Tenemos ya el proyecto y espero que ya... Pero no, este año se empezará la licitación. Yo creo que eso es uno de los proyectos que se queda en este mandato por finalizar. Y otra de las ideas que he planteado, pues yo creo que también nos puede dar un antes y un después en algunas cuestiones, pero nosotros no nos olvidemos que el Cabildo trabaja mucho con los productos locales. Yo creo que sí hay un impulsor en Canarias a los productos locales que trabaja por productos. No hay un centro de referencia para cada producto, es el Cabildo. Tenemos la suerte que tenemos el CSEBAT, ahí tenemos el banco de germoplasma o de semillas, tenemos Cultesa, que es la que desarrolla la semilla, tenemos los agricultores, tenemos un proyecto específico de tomate, un proyecto específico de aguacate, el de papa, la casa de la miel, la casa del vino, la finca del helecho para el cochino negro. Digamos que tenemos un concepto de que trabajamos por producto, porque lo que no se vende no se consume. O sea, o mejor dicho, lo que no se vende no se planta, y si no se planta, no se consume. ¿Y aquí se consume todo eso que acabas de nombrar? No, ¿no? Yo creo que hay determinadas semillas o variedades locales que no hemos experimentado. ¿Por ejemplo? Bueno, pues hay muchos tipos de semillas de judías, hay otros cereales que son característicos de aquí. Bueno, pues hay una serie de variedades que vamos a ver cómo funcionan en la alta gastronomía. Entonces hemos ideado un laboratorio agrogastronómico donde podamos investigar e innovar con estas variedades locales que si están en el banco germoplasma no se cultivan, pero igual no se cultivan porque no ha habido una utilidad clara, porque evidentemente eso no son especies o variedades que vayan a tener una difusión para lineal, una gran distribución. Eso necesitan otro mercado. Pues vamos a ver si somos capaces de investigando, innovando con los cocineros, con los productores, con digamos la idea es que esté en Merca Tenerife, pues podamos buscarle esas nuevas utilidades. Yo estoy seguro que si le encontramos esas nuevas utilidades, esas variedades que se cultivan poco o están guardadas, le vamos a sacar rendimiento. Un rendimiento mayor que además nos va a diferenciar porque el turista va a saber que solo va a poder consumirlo aquí en Canarias. Bueno, eso me recuerda un poco al tema del aceite de oliva. Era impensable hace años lo del aceite de oliva. También apostamos por él. Bueno, es más. Por poner un ejemplo. Tanto apostamos que el Cabildo Tenerife fue el que hizo el primer concurso regional de aceite de oliva. Trabajamos con los productores. Vamos, los técnicos nuestros del Cabildo son los que están por todas las islas dando la formación en materia de cultivos de olivo. Nosotros yo creo que en el área también trabajamos, y no solo en el área, en el Cabildo. Salimos mucho fuera. O sea, los técnicos nuestros están mucho fuera. Mandamos al técnico a los aguacates a Chile, porque es donde hay, digamos, ahora mismo Chile es el país puntero en materia de aguacate, ha estado formándose allí, ha ido ya dos o tres veces. Mandamos a la técnico de olivo, lo mandamos a Andalucía, con el Instituto de Formación de no sé quién. Al otro lo mandamos para las Palmerillas, que es con Cajamar allá, porque necesitamos técnico, no sé qué. Y vamos formando los técnicos y especialistas en cada uno de los otros, los formamos en materia de fitosanitarios y de, y de, y
digamos, de sanidad vegetal, a otro lo formamos en materia de papas y a lo mejor, lo que sea. Entonces, yo creo que eso es importante, o sea, porque nos da una visión, más en un mundo globalizado, de cómo, y lo que es curioso, claro, al final después acabamos siendo nosotros, en este caso, bueno, yo no soy el técnico, pero los técnicos del Cabildo, quienes van a otras islas a impartir este tipo de cursos. Entonces, digamos que en el área, y yo soy de los que también entiendo que debemos salir, incluso el propio consejero tiene que ver qué hay, qué ocurre, qué acontece. Próximamente, por ejemplo, firmaremos un convenio con el Centro Internacional de la Papa, que es el centro de referencia en materia de papas, porque solo hay papas de color o papas antiguas de Canarias, que son papas andinas en los Andes y en Canarias, Tenerife principalmente. Y vamos a firmar un convenio con el CIP, pero eso también se debe a que nos hemos movido. Hemos estado en el Congreso de la Papa, hemos tenido reuniones con ellos. Recientemente hemos estado en Bélgica para preparar una campaña que queremos lanzar con... Lo que hay que detrás de cada producto. Con ellos. Con el aguacate pasará lo mismo, queremos hacer un gran proyecto para mejorar todavía aún más. Yo creo que el aguacate tiene todavía un recorrido importante, porque cuando incluso el mercado aquí esté saturado, ese aguacate por su calidad sale fuera. Estamos haciendo un trabajo para comparar 5 aguacates de 5 partes del mundo, para compararlo bromatológicamente, o sea, desde el punto de vista físico-químico, para compararlo organolépticamente, para saber cuáles son nuestras ventajas. Ya en ese primer estudio, en su momento, comparado con el de la península, la zona sur, comprobamos que tiene mayor cantidad de aceites esenciales, más grasa, por tanto es un aguacate que es más sabroso, más untuoso. Eso es una ventaja competitiva que tenemos con respecto a otros. En materia de plátano igual, formándose en determinadas materias. Por eso te digo... Ya no se oye tanto el plátano, ahora se oyen más otros productos. Pero porque hay que diversificar y hay que apostar por ello. Nosotros, antes de que se hablase del aguacate, ya el Cabildo había apostado por el aguacate. Sacamos el libro de la rentabilidad del cultivo del aguacate. Te digo, el técnico ha ido ya 2 o 3 veces a Chile. No sé, otros técnicos se forman, digamos, también en otras partes, van a la península para indagar mayor conocimiento para poder transferirlo al sector. Con Culcesa estamos trabajando un proyecto innovador, a ver si somos capaces de poder multiplicar el aguacate in vitro. Eso sería un gran éxito, porque ahí sí que tenemos que mejorar el material vegetal que se suministra en muchos casos a los agricultores. Cuando se sacó la piña MD2, Culcesa fue a Costa Rica para saber cómo mejorarla. O sea, parece que detrás de un producto es que lo ponemos en el mercado y ya está. No, detrás de ese producto previo hay un trabajo enorme de parte del Cabildo y evidentemente de los técnicos del Cabildo, pero también hay que saber por qué se apuesta, lógicamente. También está la dirección política, ¿no?, sobre qué productos son los que hay que apostar. Estamos trabajando con el tomate Orone, que es la primera variedad 100%. Canaria, autorizada por el Ministerio, la primera variedad comercial 100% canaria, un tomate que es originario de la Gomera. Culcesa lo supo rescatar y estamos trabajando con el Instituto de Biología Molecular de Valencia. Estuvimos hace 4 meses con los técnicos viendo cómo mejorábamos algunas cuestiones que nos quedaban todavía débiles del tomate, sin modificaciones genéticas, simplemente con cruzamientos con un tomate que tiene una mayor, digamos, mayor sabor. Entonces buscamos cómo con nuestro tomate mejorar determinados aspectos del tomate sin perder las características del tomate, o sea, algo que puede parecer un poco a chino, ¿no?, pero lo hacemos, y hemos estado, como digo, en el Instituto de Biología Molecular de Valencia, que es uno de los punteros del mundo. O sea, detrás de ese trabajo que llega al agricultor, hay detrás mucho tiempo, esfuerzo y evidentemente aspectos económicos, como el protocolo de exportación de la papa. Son a nivel mundial es único, seguramente, bueno, ya desde otras partes nos las están solicitando. Explícanos qué es esto. El protocolo de exportación de la papa es que tenemos el gran problema, por eso siempre insistimos al Estado, que es necesario controlar las fronteras exteriores en cuanto a la sanidad vegetal, porque nos pueden entrar plagas. En su momento entró la polilla guatemalteca aquí en Canarias, que arrasó con nuestra papa. Hemos trabajado con ellos, o sea, con el sector, en buscar sistemas, pero cuesta. Entonces hemos ideado junto con el ICIA. Me acuerdo que ese proyecto estaba parado por falta de fondos cuando yo entré en el área. Lo primero que dijimos, bueno, pues el Cabildo pone el dinero para poder trabajar junto con el gobierno de Canarias, junto con la Universidad de La Laguna, para poder impulsar ese proyecto. Pusimos el dinero, empezamos a trabajar, logramos un buen resultado, de manera que una cámara normal con aire de CO2, o sea, con concentraciones de CO2 y de nitrógeno, que son aires que están en, o sea, gases que están en la atmósfera, logramos matar todos los estadios de la papa.
estamos esperando a que Bruselas nos autorice ese protocolo. ¿Qué ocurrirá cuando nos lo autorice? Que si ponemos esas papas en una cámara a determinada concentración de esos gases que decimos, mata todos los estadios de la polilla guatemalteca y podremos exportar nuestras papas antiguas. Y eso es, una investigación nuestra de aquí. Pero como no nos quedamos quietos y no nos quedamos satisfechos, pues yo creo que es un éxito en parte, porque solo es después. Yo creo que hay que trabajar antes y tenemos que intentar la manera de que haya un tratamiento previo en campo para la polilla guatemalteca. O sea, si un agricultor pierde un 50% de su cosecha, eso tenemos que buscar la manera de que eso no ocurra. Y dentro de ese convenio con el Centro Internacional de la Papa, el principal objetivo, aparte de esa colaboración gastronómica, en ese foro gastronómico internacional de la Papa que celebraremos ahora en marzo, pues el principal objetivo es el que estamos hablando, es buscar un tratamiento para la polilla guatemalteca previo en el campo, ¿no? Yo creo que tenemos que intentarlo, no sé lo que saldrá, que evidentemente son trabajos de años, ¿eh? Estamos hablando del 2014, cuando entramos con el proyecto del protocolo de exportación de la papa. Fíjate que estamos en el 2019, bueno, ya en el 2019, y hombre, se trabajó, se logró, se mandó a Bruselas y estamos a la espera, pero, digo, para lograrlo hay que empezar. Y vamos a empezar con ese proyecto. O sea, dinámicos somos. Interesante la charla, aprendiendo un montón de cosas que yo por lo menos desconocía. Nos vamos, terminamos esta entrevista, pero vamos a terminarla con buen sabor de boca. Mieles de Tenerife, con esa gran marca que tiene Mieles de Tenerife. Tenemos la magnífica Casa de la Miel, que supongo que ya se habrá hecho ya la reforma, ¿no? Y sí, ya se reformó, ya se habilitó, fue una decisión que... Digamos que al sector le costó asimilar, evidentemente, cualquier cambio, pero entendíamos que nosotros no podíamos... Los cambios son a mejor, consejero. Efectivamente, o sea, pero es una cosa anecdótica, yo creo que es una administración que actúa como industria, nos genera muchos problemas, en el sentido que, claro, cuando hay alguna baja no es como tú dices, bueno, pues traigo a otro, ¿no? Esto es una administración. Claro. Entonces la reposición, la sustitución del personal es compleja, o sea, es difícil de gestionar desde una administración pública una industria, porque al fin y al cabo lo que hacemos en la Casa de la Miel, antes lo que se hacía era, extraer la miel, ¿no?, de los panales, y ahora lo que se hace es, ya la miel ya ha pasado por las salas de extracción descentralizadas, que hemos trabajado con algunos ayuntamientos, La Rotava, Arafo, Enguía y Sora y otra. ¿Cuántas hay? Son cuatro, creo. Tres, cuatro, estamos trabajando también con el Ayuntamiento de La Victoria para ver si somos capaces de poner una cerca de donde estaba en el Sausal, muy cerca de donde estaba la otra. Yo creo que también en la zona de La Laguna, sobre todo en el Rosario, yo creo que podría caber otra de los objetivos que tenemos. Pero ahora en la Casa de la Miel solo envasamos en esa marca del productor, que hemos cambiado el formato. Magnífica, que tiene un formato muy bonito, muy adecuado a nuestro siglo XXI y al año 2019. El marketing ha jugado un papel fundamental, tanto en los vinos como en las mieles. Los quesos también. No nos olvidemos que en la miel dimos una subvención a los apicultores, en este caso a Pitén, por el tema del el problema que han tenido con la comida natural de las abejas que han tenido que alimentarlas artificialmente. Sí. Hemos colaborado en la compra de esa comida. Hicimos el Congreso de Apicultura Nacional recientemente. Bueno, yo creo que por eso te digo que la miel también es otro ejemplo de cómo hay que trabajar un producto. ¿Para qué? Pues para beneficio de los productores. Sí, hay poquitas, sí, es cierto, hay poquitas. Nos gustaría que hubiese más, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que está claro que cuando hablamos de la miel, no solamente debemos hablar del producto, sino del trabajo que hacen las abejas, la polinización. ¿Y la abeja canaria? La abeja canaria, efectivamente. Bueno, yo creo que se hace un trabajo ambiental, pero también un trabajo, de valorización de un producto como es nuestra miel. Consejero, gracias por atendernos. Gracias. Un placer.